Desde los lugares más remotos de Nicaragua, donde nace la cultura, tradición, arte y los más bellos paisajes, presentamos Nicatele, el programa que está uniendo más a la comunidad nicaragüense. Traído a ustedes por M-Tone Tours y su presentador, Jorge Obregón. Tulululu pass under, everybody pass under. Bueno, y es aquí en este archipiélago donde nacen muchísimos amores. Aquí nació mi amor con Aida, así es que vamos a ir a conocer también aquí a la autora de mi amor, que está sentadita, aquí la llevamos de paseo. Vamos a conocer también al señor que nos conduce en este paseo bonito en el archipiélago aquí de la isla, de las isletas de Granada. Caballero, ¿qué es lo que nos espera ver aquí esta tarde? En esta parte de las isletas lo que nos espera ver es las bellezas naturales del volcán Mombacho y algunas casas que han construido algunos extranjeros o nacionales para vacacionar. ¿Qué nos podría decir de su experiencia? Acá es cierto que hay tiburones. Sí, hay tiburones de agua dulce. El tipo de tiburón que hay aquí en el lago es el tiburón toro, pero solo habita en las zonas menos habitadas, o sea, en la parte más profunda del lago, en el centro. Antes que me dé una descripción mejor de todas las isletas acá y de las casas, y que nos mencione alguno de los nombres de los dueños de esas casas, ¿podría hablarme un poquito acerca del volcán Mombacho? El volcán Mombacho es un volcán que tiene 1.345 metros de altura sobre el nivel del mar. Es una zona, un área protegida que alberga especies, digamos, endémicas que no hay en otra parte del mundo. Y hay un parque nacional y se pueden realizar muchas actividades turísticas como el canopy, si les gusta caminar o, digamos, acampar en el bosque, cosas así de ese estilo. Es bonito. ¿Y la formación? Porque tengo entendido, como dije anteriormente, la formación de todas estas isletas es casualmente por la erupción que hizo ese volcán. Sí, ese volcán hizo erupción hace aproximadamente más de 1000 años. Y formó 354 islotes, que son los que conforman el archipiélago de las isletas de Granada. Bueno, y también quería preguntar acerca de la seguridad. Yo me siento tranquilo acá porque vamos flotadores, pero ¿cómo está la seguridad andando en esta lanchita, la Carolina? Tenemos, digamos, este bote es, digamos, de buena construcción y es bien seguro porque está construido con materiales de primera y es marca Eduardoño Yamaha. Tiene excelente equipo de flotación, eso no hay ningún problema de volcarnos o de sufrir algún naufragio. ¿Y cuáles son los requisitos también para poder comprar, si acaso alguien está interesado, una isleta o rentarla? Cuénteme. Bueno, los requisitos fundamentales es, digamos, que la propiedad en sí sea legal, que no esté en litigio. Y si va a alquilar, yo creo que no hay mucho inconveniente, solo pagar el precio del alquiler de la isla. Y acerca del desarrollo turístico, ¿qué es lo que ha desarrollado aquí? ¿Qué es lo que hay para un turista que venga aquí a conocer estas isletas y poderse quedar aquí una noche quizás? Ay, mire qué bonito ahí el ave este que está volando. Bueno, actualmente el archipiélago de las isletas cuenta solamente con un hotel, que es el Hotel La Ceiba, tiene 10 habitaciones, bien cómoda. Y hay otros proyectos turísticos como este que van a ver acá al frente. Este es la Isla Baja, se llama. Isla Baja, sí, es un proyecto que para un hotel y restaurante que próximamente estará funcionando. Y hay otra construcción que es de unos señores apellido Barceló, que también van a construir bungalows y restaurantes en las isletas. Ah, quiere decir que la cadena Barceló viene para estas isletas de Granada. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces llévenos a conocer una de las casas más bonitas y vamos a regresar después de estos comerciales. Ya regresamos con más de Nicatele,
el programa que sigue uniendo a la comunidad nicaragüense. Restaurante La 27, con verdadero ambiente nicaragüense en Los Ángeles. Te recibimos con el menú más completo en platillos y antojitos típicos de Nicaragua. En Restaurante La 27, somos especialistas en servirte el tradicional bajo, mondongo, fritanga, pescado frito estilo tipitapa, carne asada, nacatamales, además una gran variedad de sopas, mariscos, desayunos típicos nicaragüenses y toda la comida que se te pueda antojar. Además, refrescos naturales y cervezas bien frías. En La 27 son atendidos por su propietaria Yolanda Gutiérrez. Restaurante La 27, sirviéndote auténtica comida nicaragüense. Meton Tours es la agencia más completa y confiable para envíos de encomiendas a cualquier lugar de Centroamérica. Con Meton Tours puedes enviar todo tipo de artículos, mudanzas, vehículos y todo lo que tus familiares necesitan. Además, te vendemos los boletos de avión más baratos para cualquier parte del mundo y con las mejores alternativas de viaje. Planea tu próximo viaje con Meton Tours visitando una de nuestras oficinas en Los Ángeles o Van Nuys. Meton Tours, no somos los únicos, pero sí los mejores en venta de boletos y envío de encomiendas a Centroamérica. El Sabrosón DJ, con la capacidad para convertir tu evento en un verdadero ambiente de fiesta. Contamos con el sistema más completo de iluminación, pantallas gigantes, animación, máquinas de humo y las mejores mezclas musicales en todos los ritmos. El Sabrosón DJ, con el mejor ambiente para animar tu fiesta de quinceañera, bodas, bautizos o cualquier tipo de celebración en tu casa o en el lugar que organices tu pachangón. Asegura la diversión de tu evento contratando a El Sabrosón DJ. Ya estamos de regreso con más de Nicatele, tu programa nicaragüense. Una de las paradas inevitables aquí en el archipiélago de las Isletas de Granada es casualmente en este hotel, el Hotel La Ceiba, donde está el señor aquí que nos va a explicar un poquito acerca del hotel. ¿Cuál es su nombre, caballero? Mi nombre es Carlos Canales y aquí trabajo en el hotel. Tengo 13 años de trabajar en el hotel, soy fundador del hotel. Y también quería saber usted, ¿verdad?, de los precios, ¿verdad? Sí, los precios, me gustaría saber cuántos cuartos tiene, cuáles son las amenidades durante temporada acá. Perfecto, contamos con 10 habitaciones y la temporada más alta que nosotros tenemos aquí en el verano. Ve, y entonces en tiempo de invierno se los baja porque mucha lluvia y entonces no viene poco turista, pues. Entonces, ¿el precio qué es lo que incluye normalmente? Cuando usted paga $50 por persona, ¿es casualmente? ¿Qué es lo que incluye? Ven, muéstrame un poquito por este lado aquí de los cuartos. Ahí. Dígame. Óigame, el precio yo lo veo bien favorable porque tenemos allí el número 9, el número 10, ¿verdad? Y así están ordenados, numerados. Y los precios que tenemos son $50 por persona. Correcto. Ve, y incluye transporte de lancha y también 3 tiempos de comida para cada persona. Wow, y el pescado aquí es delicioso. ¿Qué tipo de pescado es que encontramos en esta zona? Aquí el plato favorito es el guapote. Ve, entonces, según el tamaño, ese así tiene su precio también. Ya. ¿Qué tipo de tamaños tienen? ¿Cuántas libras el guapote más pesado que ustedes sirven? Bueno, tenemos unos guapotes bien grandes, el que le decimos lagunero. Ajá. Ve, ese pesa, le voy a decir, 5 a 6 libras. Ah, eso es para la familia entera entonces. Ese se le llama familiar. No me digan que se lo incluyen con el precio, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Sí? Va incluido con el precio, exacto. Bueno, pues eso me parece fabuloso. Hemos podido notar también que tienen zonas de juegos de niños. También a este lado noté que tienen mesas de billar. O sea, esto es como un resort completo. Si uno viene acá, acá se queda, no tiene que salir ni preocuparse de nada. Sí, tenemos una piscina también para los niños, pero claro, como ahorita estamos cerrados, la tenemos vacía, sin agua. Claro. Pero cuando ya comienza a funcionar, nosotros la llenamos y ya tenemos diversión para los niños. Una preguntita solo para cerrar este reportaje tan especial. ¿Pero es cierto entonces que hay tiburones en esta zona? Claro, claro. Aquí hay tiburones de agua dulce. ¿Me entiendes? Que pasan por Río San Juan y se meten aquí, lo que digamos, a la playa de este lago, ¿ve? Y entonces tiburones hay bastante. Sí, pero ¿esto es algo que la gente debe temer o es algo normal en esta zona?
Sí, ha sido normal todo el tiempo. Todo el tiempo ha habido tiburones. Antes, cuando yo era mi niñez, había en abundancia. Claro que se han ido ralando un poco a través del tiempo que lo estuvieron pescando. Pero siempre tenemos tiburones de agua dulce aquí. Muchísimas gracias entonces por este reportaje tan especial. Esperemos estar aquí en temporada alta para acompañarle y gozar y probar esos guapotes nicaragüenses. Lo esperamos, señores. Gracias. Bueno, pues. Ya regresamos con más de Nicatele, el programa que sigue uniendo a la comunidad nicaragüense. M-Tom Tours, somos rapidez, confianza y seguridad en envío de encomiendas, mudanzas y embarques de vehículos a Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica. Llevamos su caja vacía gratis a la puerta de su casa. Si ha tenido problemas con su agencia de envíos, no se preocupe más y pruebe con nosotros o envíe su vehículo con nuestro precio especial. Marque ya y pida su caja. Ponga su carga en nuestras manos. M-Tom Tours, seguridad, confianza y rapidez. 323-953-8100. Amigos televidentes, les saluda Jorge Obregón, presentador del programa Nicatele, el programa que nos permite conocer Nicaragua a través de sus bellas imágenes, su comida y su gente. Véanos todos los domingos en KJLA, Canal 57, a las 10 de la noche, en el 57.1 Antena Digital, en Time Warner y en diferentes canales. A través de nicatele.com, usted puede saber en qué canal vernos en su zona. Quedan ustedes invitados a conocer Nicaragua a través de Nicatele. Restaurante La 27, con verdadero ambiente nicaragüense en Los Ángeles. Te recibimos con el menú más completo en platillos y antojitos típicos de Nicaragua. En Restaurante La 27, somos especialistas en servirte el tradicional bajo, mondongo, fritanga, pescado frito estilo tipitapa, carne asada, nacatamales, además una gran variedad de sopas, mariscos, desayunos típicos nicaragüenses y toda la comida que se te pueda antojar. Además, refrescos naturales y cervezas bien frías. En La 27, son atendidos por su propietario Yolanda Gutiérrez. Restaurante La 27, sirviéndote auténtica comida nicaragüense. M-Tom Tours es la agencia más completa y confiable para envíos de encomiendas a cualquier lugar de Centroamérica. Con M-Tom Tours puedes enviar todo tipo de artículos, mudanzas, vehículos y todo lo que tus familiares necesitan. Además, te vendemos los boletos de avión más baratos para cualquier parte del mundo y con las mejores alternativas de viaje. Planea tu próximo viaje con M-Tom Tours visitando una de nuestras oficinas en Los Ángeles o Van Nuys. M-Tom Tours, no somos los únicos, pero sí los mejores en venta de boletos y envío de encomiendas a Centroamérica. Ya estamos de regreso con más de Nicatele, tu programa nicaragüense. Mi mujer me la pegó y me la
pegó con cuatro. Mi mujer me la pegó y me la pegó con cuatro. Ay, dejé que me la pegue, que eso lo hace cada rato. Ay, dejé que me la pegue, que eso lo hace cada rato. Mirala, se me fue para yo, mi dinero me vino. Anda con Chayán y le está ayudando con la maraca, la condenada. Ya regresamos con más de Nicatele, el programa que sigue uniendo a la comunidad nicaragüense. El Sabrosón DJ, con la capacidad para convertir tu evento en un verdadero ambiente de fiesta. Contamos con el sistema más completo de iluminación, pantallas gigantes, animación, máquinas de humo y las mejores mezclas musicales en todos los ritmos. El Sabrosón DJ, con el mejor ambiente para animar tu fiesta de quinceañera, bodas, bautizos o cualquier tipo de celebración en tu casa o en el lugar que organizas tu pachangón. Asegura la diversión de tu evento contratando a El Sabrosón DJ. Amigos televidentes, les saluda Jorge Obregón, presentador del programa Nicatele, el programa que nos permite conocer Nicaragua a través de sus bellas imágenes, su comida y su gente. Véanos todos los domingos en KJLA, Canal 57, a las 10 de la noche, en el 57.1 Antena Digital, en Time Warner y en diferentes canales. A través de nicatele.com, usted puede saber en qué canal vernos en su zona. Quedan ustedes invitados a conocer Nicaragua a través de Nicatele. Emmeton Tours, somos rapidez, confianza y seguridad en envío de encomiendas, mudanzas y embarques de vehículos a Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica. Llevamos su caja vacía gratis a la puerta de su casa. Si ha tenido problemas con su agencia de envíos, no se preocupe más y pruebe con nosotros o envíe su vehículo con nuestro precio especial. Marque ya y pida su caja. Ponga su carga en nuestras manos. Emmeton Tours, seguridad, confianza y rapidez. 323-953-8100. Ya estamos de regreso con más de Nicatele, tu programa nicaragüense. Bienvenidos al departamento de Rivas, al sur de Nicaragua y a tan solo 115 kilómetros de Managua. Para ser exactos, los hemos traído a San Jorge,
donde la principal actividad de sus habitantes es el trabajo naviero y el comercio, tomando en cuenta que la mayor importancia de este puerto es el comercio local y el turismo, ya que es utilizado para trasladarse a la isla de Ometepe. Las embarcaciones que salen de este puerto en su mayoría son utilizadas por habitantes de la región. Nos referimos a ribenses o isleños, pero con el incremento del turismo en Nicaragua, San Jorge es muy visitado por turistas de todas las nacionalidades. Además de nicaragüenses, también tenemos turistas de origen de Inglaterra. Oh, visitan de Inglaterra y habla español. ¿Qué los trae a Nicaragua? Me gusta mucho, es un país muy, muy bonita. ¿Hace cuántas veces ha visitado Nicaragua usted? Estamos aquí para 4 días y vamos a ir a Ometepe, entonces Granada y después, no sé. ¿Cómo se dio cuenta usted de Nicaragua, especialmente qué le trajo, qué fue lo que le motivó el interés a visitar la isla de Ometepe? Porque mis amigos queremos ir a Centroamericano. Oye que Nicaragua es un país muy, muy bonito, hay un lago con tiburones, no sé otro país que tiene los. Así mismo, ¿cuál es tu nombre? David. David, and you guys know Spanish, huh? Okay, so what made you guys be convinced by your friend to come to Nicaragua? We heard it was good. That was it. It's supposed to be good, so we thought come in. You're coming all the way from London, huh? From England. And what is your name? Chris. Chris, so how did he convince you to come to Nicaragua? I convinced him. Very good. We appreciate this. And what have you seen so far? Been to San Juan del Sur, to fish and to surf. How was the surfing? It was good. It was very good. But yeah. What is your opinion about the surfing in Nicaragua? Yeah, but we only saw a little bit, but we only surfed for one day, but it's good. Are the tides high enough and big enough for you to surf? Yeah, they're good. It's good stuff. Okay, well, thank you guys, and welcome to Nicaragua once again. Ya regresamos con más de Nicatele, el programa que sigue uniendo a la comunidad nicaragüense. Restaurante La 27, con verdadero ambiente nicaragüense en Los Ángeles. Te recibimos con el menú más completo en platillos y antojitos típicos de Nicaragua. En Restaurante La 27, somos especialistas en servirte el tradicional bajo, mondongo, fritanga, pescado frito estilo tipitapa, carne asada, nacatamales, además, una gran variedad de sopas, mariscos, desayunos típicos nicaragüenses y toda la comida que se te pueda antojar. Además, refresco natural y cervezas bien frías. En La 27 son atendidos por su propietaria Yolanda Gutiérrez. Restaurante La 27, sirviéndote auténtica comida nicaragüense. Amigos televidentes, les saludo a su brother desde la tienda típica Emerton Tours, donde usted puede comprar desde una leche burra hasta una cajeta de coco, cajeta de leche, manjar, peñonate y todo lo que usted quiera, y por supuesto que caramelo de coco. Además, puede gozar su cigarrillo Belmont, ya sea por paquete o por cartón, además de cigarrillo Windsor, y también gozarlo al ritmo de la música nicaragüense de Macoya. También Dimensión Costeña y música tradicional de Camilo Zapata. Por supuesto que para los que les gustan los libros de Nicaragua, también en esta tienda hay libros, placas nicaragüenses, muñequitas bonitas para que le regalen a los niños y a esos que les gusta lucir como yo, su camisa que dice Nicaragua, por orgullo nicaragüense 100%. Y en este lado, por supuesto que en la tiendecita nicaragüense típica en Emerton, pueden gozar, disfrutar los tragos nicaragüenses y por supuesto la que cura todo, una super cola Schaller. Y a los que no se duermen, para los que no se duermen, café presto. Y acompañarlos con sus tajaditas, sus pastelitos y por supuesto lo que no puede faltar en la mesa típica nicaragüense, una buena sopa de frijoles del norte de Nicaragua, acompañado por un queso nicaragüense venido recién de Nicaragua, un quesito seco donde usted puede meterlo al microwave o desboronarlo o como a usted le guste. Así es que lo esperamos en la tienda típica nicaragüense en Emerton Tours.
M-Tom Tours, somos rapidez, confianza y seguridad en envío de encomiendas, mudanzas y embarques de vehículos a Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica. Llevamos su caja vacía gratis a la puerta de su casa. Si ha tenido problemas con su agencia de envíos, no se preocupe más y pruebe con nosotros o envíe su vehículo con nuestro precio especial. Marque ya y pida su caja. Ponga su carga en nuestras manos. M-Tom Tours, seguridad, confianza y rapidez. 323-953-8100. Ya estamos de regreso con más de Nicatele, tu programa nicaragüense. ¿Qué clase de tour que estamos teniendo aquí en el zoológico, aquí en Juigalpa? Me encanta lo que he visto y lo que quería preguntarles es acerca de la higiene y el mantenimiento que le dan a este zoológico. Sí, el mantenimiento es muy estricto en este jardín zoológico. Como ustedes pueden observar, ahí se encuentran los trabajadores haciendo una limpieza muy estricta en las jaulas de reptiles, principalmente lo que es los coajipales. Ellos están limpiando en la área, ¿verdad?, de tierra donde salen los coajipales a coger los rayos solares y eso, y van a limpiar todo lo que es la pileta para depositar agua limpia. Más sin embargo, aquí la limpieza, la higiene, el control sanitario es muy estricto. Aquí se desinfecta 4 veces por semana, bien desinfectado en la área de todas las jaulas para que nuestro zoológico dé una presentación buena hacia el visitante que a nosotros nos visita. Allá vamos a encontrar, ¿verdad?, en la otra área, una clínica veterinaria. Esa clínica veterinaria nosotros la tenemos para que nuestras especies, cuando se enferman, llevarlas allí y después en una jaula de cuarentena para estarlas observando y eso, su proceso, ¿verdad?, progresivo de cualquier enfermedad que puedan tener. Más allá vamos a observar lo que es otro reptil. Este es el lagarto, el caimán que le dicen. Ahí lo pueden observar, el reptil. Solamente este actualmente tenemos, una especie que crece de un tamaño bastante grande, pero este es pequeño, tiene alrededor como de 6 años aproximadamente. Correcto, mire, y si mete el dedo ahí, ¿usted cree que me muerda? Claro que sí, es una especie muy agresiva. Los trabajadores cuando entran a hacer la limpieza, que no han de tardar, tienen que utilizar guantes y ver la manera entre varios para poderlo manipular, porque es una especie muy agresiva, tiene su colmillo muy grande y puede ser agredido. Bueno, yo miré por aquellos lados allá arriba y ayúdenme a llegar a donde están unos animales que parecieran aves suramericanas, el cóndor, ¿es eso? Es el rey de Sopilote. Mire, se está llenando aquí el zoológico, ¿cómo están? Hola. Sí, generalmente aquí donde vamos a ver en esta jaula es el rey de Sopilote, el que usted dice que es cóndor. Este rey de Sopilote es una especie muy bonita, es una ave de rapiña. Tenemos una pareja en este jardín zoológico. Como ustedes pueden observar, esta especie es muy importante para nuestro centro porque es bastante difícil encontrarla aquí a los alrededores de esta región. Me parece fabuloso todo lo que hemos visto hoy y me encantaría entonces aprovechar para agradecerle una vez más y finalizar nuestro programa desde la jaula de los zopilotes, que pensaba que eran cóndor suramericano, pero están hermosísimos. ¿Estos son de origen Nica? Sí, sí, sí. 100% Nica. Bueno, especialmente yo les agradezco a ustedes, ¿verdad?, que hayan venido a hacer este reportaje y invitamos a todos los ciudadanos a nivel nacional de Nicaragua como internacional que nos visiten, que van a ver una gran variedad de especies de nuestro país y pueden conocerla y pueden llevar un hermoso recuerdo a su país. Espero que nos visiten. La hora de visitar este centro es de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No se cierra mediodía, ni día feriado, ningún día. Nuestro zoológico es un lugar turístico, siempre está abierto a las puertas del público. Como les dije anteriormente, la entrada es meramente accesible, 5 córdobas generalmente para todo el mundo. Esperamos que nos visiten próximamente en este zoológico y muchas gracias. A usted también. Entonces ya saben, Nicatele es el programa que continúa uniendo a la comunidad nicaragüense y desde Huigalpa, Chontales, nos vemos en el próximo programa entonces. Hasta la vista.